Es lamentable que en este primer periodo de legislatura los diputados no aportaran nada en materia de la Ley de la Juventud, manifestó Alexis Herrera, que es coordinador de los jóvenes integrantes del Partido del Trabajo. En el marco de la reunión semanal del PT, Herrera Aque expresó que el tema de la juventud pasó como si nada, por lo que proponen se cree una reglamentación alrededor de esta ley. El tema en materia de la Ley de la Juventud es para nosotros lamentable ver cómo los diputados, los legisladores, en este primer periodo de ordinario de sesiones, pues prácticamente el tema de la juventud pasó como si nada. Más sin embargo, el tema de la diputada Ana María López Hernández sobre la Casa del Estudiante fue la que prevaleció en tema de juventud. Sin embargo, la Ley de la Juventud no tiene una reglamentación que le permita ser aplicable para que realmente beneficie a los jóvenes. Y por otro lado, como jóvenes del Partido del Trabajo, se nos hace importante que se trabaje a favor de la juventud, que se legisle a favor de la juventud y que se cree una reglamentación de la misma. De igual manera, se habló acerca del término del primer taller de pintura y herrería dedicado a jóvenes, el cual calificaron como exitoso. Dicho taller tuvo una duración de 3 semanas y se otorgaron reconocimientos por el tiempo que los jóvenes estuvieron aprendiendo. Con imágenes de Benjamín Reyes para Tiempos Noticias, Tere Cosgaya.